¿Por qué se llama consumidor productor? Ya se brincaron el área de marketing. ¿Dónde está el área de marketing aquí? ¿Quién decide qué chocolate hay que hacer? ¿El consumidor o el equipo de marketing? El equipo de marketing se fue a la calle. El consumidor es el que dice. Entonces, lo que hace esta compañía es que, dependiendo del feedback del consumidor, cada 36 horas está sacando productos nuevos. Y producto que salga y que no se venda, bueno, pues se quita. Y están sacando productos nuevos que el consumidor quiera. Bien interesante esta tendencia. Esta compañía hoy ya va a empezar a abrir su primer boutique. Y se ahí en San Francisco. Y obviamente lo que están haciendo es buscar el feedback del consumidor. Tienen su propio lenguaje este grupo y solo se pueden conectar. Y tienen su blog en donde los mismos consumidores están comentando su experiencia con el chocolate, ¿no? Entonces, oye, yo no consumo cualquier chocolate, yo compro el chocolate que la fábrica hace para mí. La que a mí me gusta, el chocolate que a mí me gusta, yo le pido que me lo haga y lo puedo comprar directo de la fábrica. Fíjense qué interesante. Y se están saltando directamente el canal. Olvídense del supermercado, olvídense de la tienda, lo compran directamente de la fábrica. Otro ejemplo, Domino's Pizza. Lo mismo, Domino's empezó a experimentar con este concepto que se llama The Big Fantastic Deal, en donde básicamente abre el portal de internet y ustedes digan qué pizza quieren. Entonces, ¿cuál es la idea? Oye, a mí me gustaría una pizza que le pusieran 50 variedades de chile y solo queso. Y se llama la pizza Nacho. Bueno, pues, Domino's Pizza la hace, la pone en su portal de internet y le dice, Juanito de México puso la pizza Nacho, que es una pizza X, X y Z. Y empieza a ver si la gente la compra. Pues de repente se dieron cuenta que en Los Ángeles esa pizza era la bestseller y estaba en la lista número uno de las pizzas. ¿Quién inventó esa pizza? ¿El de marketing o Juanito el mexicano? Juanito el mexicano, el consumidor. Están escuchando al consumidor. En ese portal la gente lo que hace es opina de la pizza, la pide o dice, ¿sabes qué? Esta pizza es horrible. Y obviamente Domino's la quita, ¿no? Hace concursos de popularidad. Hoy, si se meten a este site, hay 12,000 creaciones de consumidores de distintos tipos de pizza. Porque al final, déjeme decirles una cosa, en el horno, lo único que hace la diferencia en una pizza es lo que ustedes le pusieron los ingredientes, en la mesa de preparación. Entonces, alguien dijo, oye, ¿por qué el de marketing nos tiene que decir que una pizza es así cuando le podemos preguntar, ¿cómo te gusta tu pizza, no? Y lo hacen de una forma bien estructurada. Lo hizo en las hamburguesas Burger King, cuando McDonald's empezó con las hamburguesas, pero las colas que había para comprar una hamburguesa, con una lajita de queso y una hamburguesa, ¿no? Le decía, oiga, ¿le puede poner? Claro que no, esta es la hamburguesa de McDonald's. Y si no le gusta, pues no la compre, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Burger King? Le dijo al consumidor, cómprala como tú la quieras. Y el Have It Your Way se volvió justamente el crecimiento de Burger King. Es la hamburguesa como tú la quieras. ¿Quieres dos de tomate, doble carne, le quito la lechuga, el queso? Me da lo mismo, te la voy a vender como tú la quieras, ¿no? Y este es un ejemplo de ese consumo. Otro ejemplo, fíjense, MobileMe CitySense es una aplicación para la BlackBerry que tiene GPS, se utiliza mucho en Estados Unidos y en algunos países de Europa. La gente se suscribe y lo que hace es ver dónde está la actividad. Entonces, el GPS está constantemente mandando la señal al satélite y lo que está marcando esos puntitos rojos son los lugares en donde hay actividad. Entonces, en un viernes por la noche, pues ¿a dónde vamos a ir de fiesta? Pues donde haya más gente, ¿no? Entonces le pico aquí y aparece, pues es un lugar en Polanco. Hoy hay mucha gente, ha de estar buena la fiesta, vámonos para la fiesta de Polanco, ¿no? Y esta es una actividad en donde, fíjense, la actividad lo está siguiendo al consumidor, no al revés. Otro ejemplo de estos productos estéticos es esta nueva tendencia que se llama nutracéutica, ¿no? Pues básicamente es el uso de la nutrición para la belleza. Esos conceptos empezaron hace tiempo en una asociación entre L'Oréal y Nestlé, desarrollando productos que supuestamente en vez de untarse o colocarse en la piel, la gente los consume, se los come. Entonces, el concepto es, si tú tienes y quieres tener una buena piel, pues te doy de comer colágeno o lipoquenos para que pues, tu piel sea radiante, ¿no? Toma mucha agua. Entonces, olvídate de untarte, tienes que pasar 6 capas de piel, una capa de colágeno y de grasa
y pues la crema se queda en la piel, en las dos primeras capas de la piel. El concepto es, la belleza es por dentro. Entonces la gente está empezando a consumir productos estéticos, a decir, oye, finalmente yo soy lo que como. Esta compañía que se llama Borba Nutraceuticals vende bebidas que presumen generar belleza, con nutrientes que supuestamente están comprobados que te generan una buena calidad de piel, etcétera, etcétera. Bien interesante. Y tienen desde jellies, desde dulces, tienen barras, tienen etcétera, etcétera. Se pueden meter a consumirlo. L'Oréal ya sacó su primera marca, se llama Imeov, y tiene dos marcas, junto con Nestlé, una para el cabello y otra para la piel. Y lo pueden ir a comprar hoy a la farmacia, ¿eh? Se llama Imeov. Y es una tendencia de decir, te lo comes, la belleza te la comes, no te la untas, ¿no? Muy interesante. Y bueno, déjenme decirles, yo cuando estuve trabajando en L'Oréal, le pregunté al director en ese entonces de América Latina, hoy es el director mundial de productos de consumo de L'Oréal, bueno, ¿y tú qué productos usas? ¿No? Y me decía, no, yo no uso productos. Le decía, oye, ¿por qué no exploran el mercado de los hombres? Y decía, no, el mercado de los hombres no es un target para nuestra compañía. Hoy el mercado de mayor crecimiento es el de hombres. Y Nivea empezó a sacar su Nivea for Men y todas las compañías de cosméticos empezaron a darse cuenta que el hombre tiene mayor capacidad de gasto en sí mismo. Y con una competencia laboral tan grande, la gente se quiere ver bien, se quiere ver joven, quiere durar más tiempo, quiere estar... En España ya hay centros estéticos de hombres masculinos, en donde, bueno, desde liposucción hasta cirugía estética, son los centros de mayor crecimiento, de puros hombres, members only, men only, ¿no? ¿Quién iba a pensar eso, no? Y ahora pues somos los que más nos estamos cuidando por la competencia en el mercado de trabajo, casualmente, ¿no? Y es un mercado muy rentable. Dos más, mezcla y fusión de realidades. Fíjense, esta es géneros, culturas, productos, experiencias, mundos virtuales y reales que se juntan y ya no sabemos cuál es la diferencia. Y que generan posibilidades. Aquí la palabra es la fusión, la mezcla, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Esta mezcla de géneros, más y más presencia femenina, y no por un tema de regulación, sino porque la mujer está tomando cada vez roles más importantes. Conceptos como el retro ultramoderno, espacios multifuncionales, niños adultos y adultos niños. Ayer veía un comercial de la nueva PSP3, en donde sale un niño, un hombre con cara de niño, divirtiéndose, ¿no? A ver, ¿es un niño en un cuerpo de hombre o un hombre con cara de niño, ¿no? Pues ya no sabemos. Las series en donde el papá es el niñote y el niño es el adulto, ¿no? ¿Han visto dos hombres y medio, Two and a Half Men, ¿no? El tío Charlie es un baboso niñote, ¿no? Y el niño es el que pone el sentido de realidad en la casa. Y nos gusta, ¿no? Y los Simpson, bueno. En la fusión entre los mundos online y offline, eso es bien interesante, categorías híbridas y fusión de culturas. Y esto es lo que nos está dando este concepto de fusión. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense la mezcla de géneros. Vean la tendencia de la moda, ¿no? Por ejemplo, Dolce & Gabbana ya tiene una serie de perfumes que cuando yo pregunté, ¿este es para mujer o es para hombre? Me dijeron, pues es igual. A ver, espérame, ¿no? Pero yo, ¿cómo voy a poner un perfume de mujer? Pues es que no importa. Cualquiera de los seis se los puede poner. Son fragancias, son aspiraciones. Uno es la luna, uno es el seductor. Sí, pero a ver, ¿es de hombre o es de mujer? No importa. Póngaselo. Vean la moda de Givenchy. Esto parece un sostén. Vean los cortes. Vean las faldas. Esto que les decía de las faldas, métanse a los fashion shows europeos y ya van a ver a hombres con faldas y texturas y telas que parecen de mujer. Bueno, pero ¿qué tiene de malo ser un poco mujer? Y vean las mujeres cómo se visten, que parecen hombres. Esa mezcla de géneros ¿qué nos está diciendo? ¿Igualdad? El sexo no es importante, ¿no? Y si no lo creen, pues aquí en el DF, hombres y mujeres se pueden casar con el mismo sexo. Eso ya nos alcanzó, ya no es una tendencia, eso ya lo estamos viviendo hoy. Implicaciones en el lugar de trabajo. Parejas, hombres, parejas, mujeres. Reconocimiento de derechos para uno y para el otro de manera igual, ¿no? Y bueno, y que los lugares de trabajo pues se van a volver menos convencionales cada vez.
Ya la pregunta de qué sexo eres o